puesto número 5 tenemos a Thor Odinson, que está aquí con la respuesta. Ya tiene su primera baja en Super Fiesta. Segunda baja, uno más aquí en parte inferior. Triple muerte, ya tiene su racha triple. Vamos a seguir con esto. Tiene su aniquilación, mortífero. Muy bien el muchachón. Con este ya tiene su atrocidad, uno más. Y tiene su hecatombe, muy buena racha de muerte. En el puesto número 4 tenemos a Mortal Juggler, que tiene que devolver su bandera antes de que la capturen. Aquí va sobre el portador, lo elimina al segundo, le pone un baile sabrosón. Y tercero, un excelente ninja, muy buena jugada, competitive player perros. Ahora tenemos a Invasive Moon con el aguijonador granizo. Ya tiene su primera baja, con este tendrá su doble muerte, perfecto, uno por la espalda. Muy buena ninja, excelente con el martillo. Con este va a sacar su aniquilación. Con este tiene su mortífero, uno más en las escaleras. Y saca su atrocidad, a pesar de que con el último ya no puede, saca una muy buena racha. Ahora tenemos a Diego PZR, que aquí tiene el cañón de combustible. Uno aquí al fondo, lo ejecuta excelentemente. Se encuentra flecha del tiempo y hace un headshot, excelente, doble headshot. Muy bien, tiene que ir por los que se están escondiendo acá en la parte trasera de aquí. Falla el primero, uno más. Dos instantáneas espectaculares. No contento con esto, sigue buscando a los enemigos. Se topa uno de frente, una más. Ya tiene tres instantáneas. Uno que le llega por la espalda, voltea rápido. Se lo topa de frente y cuatro instantáneas. Muy buen manejo del sniper. Ahora aquí tenemos al que se lleva el puesto número 1 de este top del mes de abril, que es Juan John 343. Aquí como pueden ver ya tiene su doble muerte con rifle sniper, uno más en la parte inferior tiene su triple. Este se le esconde, no importa, con este ya tiene su aniquilación, mortífero. Está haciendo un excelente trabajo este muchachón. Ya tiene su atrocidad, un muy buen, está haciendo añicos a los enemigos. Y tiene su hecatombe, un excelente francotirador. Y bueno gente, estas fueron las mejores jugadas que me enviaron todos ustedes en lo que va de lo que fue del mes de abril. Fueron pues bastantillas, estuvieron muy bien. Muchas gracias a todos los que están apoyando este pequeño proyecto de top de jugadas. Cada vez está recibiendo más apoyo, más reproducciones. Eso quiere decir que les está gustando. Entonces yo me esforzaré por seguirlo trayendo. Si cada vez me llegan más jugadas, pues trataré de incorporar más en el top. Así que si ustedes quieren participar para el top de las mejores jugadas de Halo 5 del mes de mayo, quédate aquí al tutorial donde te mostraré cómo puedes mandar 5 de tus mejores jugadas en menos de 5 minutos. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la página oficial de Halo Waypoint, la cual te dejaré aquí abajo en la descripción. Vas a la parte de iniciar sesión. Si no te has registrado, solamente tienes que colocar tu correo electrónico, el cual está vinculado a tu gamertag en Xbox. Después del registro tienes que dar clic en tu nombre, te vas a la parte de explorador de contenido y aquí encontrarás todos los clips relacionados a Halo 5. Solamente sería cosa de buscar el clip o los clips indicados que vas a mandar. Ya que hayas elegido el correcto, te dirigirás a la parte inferior derecha donde está una cadenita, das copiar enlace y con esto ya puedes compartir el clip a cualquier persona. Ahora, si me lo quieres mandar, solamente te vas a la parte de nuevo mensaje y aquí solamente es cosa de rellenar los siguientes datos. En destinatario pondrás mi gamertag, que es a donde estaré recibiendo todas las jugadas. En la parte de asunto pondrás top más lo que hayas hecho, una triple muerte con bazooka, una doble con respuesta, como sea. Solamente tienes que poner lo que hayas hecho. Ahora en la parte inferior solamente copiarás y pegarás el link de la jugada que escogiste o el link de las jugadas. Puedes mandar hasta 5 jugadas al top. Ahora solamente das en enviar mensaje y automáticamente me llegará esto. Y con esto ya estarás participando para el top de del siguiente mes. Y bueno gente, dicho esto, espero les haya gustado el video. Para todos aquellos que dicen que son jugadas bastante comunes, bastante fáciles, muy sencillas, te invito a ti amigo a que mandes tus mejores jugadas. Si en verdad son buenas, aparecerán en el siguiente tag. Y bueno gente, ya saben que soy su amigo Shadow. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compártanlo con sus amigos y comenten aquí abajo qué les pareció, qué les está agradando de esta serie, que no, para ir agregando. Y bueno gente, sin más que decir, yo me despido, ya saben que soy su amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima. Bye.